Para los días de entre semana, vamos siguiendo los evangelios. Empezamos con Marcos, después de unas semanas vendrá Mateo y luego tendremos hacia el final del año a Lucas. El capítulo tercero de San Marcos nos ofrece el pasaje del día de hoy. Es aquella famosa escena en la que Jesús está con algunos discípulos y llegan María y otros parientes de Cristo y lo mandan llamar. Y la respuesta de Cristo es: estos son mi madre y mis hermanos, refiriéndose a los discípulos. Se pueden hacer muchas reflexiones sobre ese pasaje. Se puede pensar en lo que sucede, por ejemplo, en el corazón de la Virgen, que quizás podría sentirse pospuesta o casi rechazada. Dejemos por un momento esas consideraciones para otro tiempo y más bien pensemos en el nuevo modo de ser familia, en la nueva familia de Dios. Porque cada forma de amor trae una forma de familia. Si se trata del amor natural y bello que existe entre el hombre y la mujer, ese amor que les lleva a unirse para ser una sola carne, de ahí surge una forma de familia. Si se trata, en cambio, de otro tipo de amor, ese amor que precisamente Cristo anuncia, ese amor que lo ha ungido a Él, ese amor que es el don del Espíritu Santo, pues ese amor también tiene su propia fecundidad. El amor de la carne y de la sangre da fecundidad en la carne y en la sangre, y es así como se engendran nuevos seres humanos para esta tierra. Pero si los queremos engendrar para el cielo, necesitamos otra forma de amor, y ese es el amor que trae el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el amor que se hace presente en la potencia de la palabra. La palabra es como la semilla que llega a nosotros. La palabra nos embaraza, quedamos embarazados de la palabra, y la palabra crece en nosotros, y la palabra da fruto en nosotros. Es el comienzo de una vida, de una nueva vida, y esa es la vida que Cristo mismo está anunciando. Esto nos ayuda a entender muchas cosas, incluyendo el mismo celibato de Cristo. Para muchas personas el celibato sería simplemente una pérdida, una persona que pierde. Pero hay que tener en cuenta que si esa pérdida, que es real por supuesto, va acompañada de una nueva forma de amor, va acompañada de este tipo de amor, de ese amor que viene de cielo, entonces aunque haya pérdida en un sentido, hay una ganancia inmensa en otro sentido. Podemos decir que la paternidad puramente biológica, puramente material, le da paso a otra forma de paternidad. Y hay un pasaje muy bello en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice con ternura a sus apóstoles: hijitos, como quien los ha engendrado. También el apóstol San Pablo, dirigiéndose a alguna de las comunidades en donde él había predicado, donde él había echado la semilla, dice: yo os engendré para Cristo. Una nueva forma de amor trae una nueva forma de familia. Y la gran ventaja es que la familia como la conocemos en esta tierra, la que depende solo de la carne y de la sangre, tiene numerosas imperfecciones. Incluso cuando se celebra un matrimonio siempre se dice a los esposos: hasta que la muerte los separe. En cambio, esta otra forma de amor es un amor que vence incluso a la muerte. Es un amor que puede permanecer más allá de las fronteras de la muerte. Pidamos al Señor que tengamos esa experiencia de su amor y que tengamos la experiencia de ser fecundos con esa clase de amor. Entonces podremos aproximarnos con mayor alegría al misterio de Cristo y podremos sentir mucho más la verdad de esa oración que está en cada Eucaristía y muchas veces en la vida del cristiano. Estoy hablando, por supuesto, del Padre Nuestro. Que aprendamos a decir el Padre Nuestro, que podamos sentir ese amor y comunicarlo a muchos hermanos.